En el marco del 24º aniversario de CONADIS, desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, queremos reafirmar nuestro compromiso de seguir trabajando por el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad a lo largo de todo nuestro país. La barrera no es la discapacidad, sino la falta de accesibilidad. Ello define nuestro verdadero desafío, el de lograr una inclusión social real, donde las peruanas y peruanos con discapacidad vivan en igualdad de condiciones, optimizando su calidad de vida y con ellas y ellos construir un país inclusivo y libre de violencias y de toda forma de discriminación. Estoy convencida que necesitamos soluciones transformadoras, articuladas con los distintos niveles de gobierno, con la participación activa de las personas con discapacidad. Desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, haremos una administración de puertas abiertas, donde todas y todos puedan ser escuchados y en conjunto abrir nuevos caminos para que las personas con discapacidad se incorporen en mayor número en la vida laboral y se les reconozca como agentes de desarrollo en igualdad de condiciones. Quiero compartir algunos logros alcanzados a la fecha. En el primer año de implementación de la Política Nacional Multisectorial de Discapacidad para el Desarrollo al 2030, hemos brindado el acompañamiento y asistencia técnica a las entidades que proveen los 31 servicios que la componen. Además, se han fortalecido las capacidades de las y los profesionales que laboran en los gobiernos regionales, con el único objeto de alinear la política nacional con los planes de desarrollo concertado a nivel subnacional. Hemos fiscalizado también 516 entidades públicas y privadas y a través de la red Alivia hemos orientado, brindado protección social y acceso a la justicia a más de 17.000 casos. Actualmente, el Registro Nacional de Personas con Discapacidad tiene más de 384.000 personas inscritas. También quiero señalar nuestro compromiso desde el CONADIS. Renovamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, la garantía a la accesibilidad, a la empleabilidad, así como del acceso al derecho a la educación y a la salud. Agradezco profundamente a todos y cada uno de ustedes, profesionales del CONADIS, por su diligencia y responsabilidad en su labor cotidiana y les invito a seguir trabajando en conjunto por un Perú sin discriminación y accesible para todos y todas. Un abrazo sororo y fraterno para cada uno de ustedes. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú 2024.